Como parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, que comenzará el próximo lunes en Cali, Colombia, uno de los aliados de la cumbre organizó una versión inédita del himno nacional de los colombianos en voz precisamente de la biodiversidad. Y por eso tengo el gusto de estar conectado con el equipo creativo y de producción de esta obra del himno nacional de Colombia, interpretado por más de 40 aves y otras especies animales. Así que quiero iniciar saludando a Alejandro Barrera, director ejecutivo y creativo de McCain World Group Colombia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un saludo para ti, también para todas las personas en todo el mundo que nos están viendo. También nos acompaña Catalina Castaño, gerente de Mercadeo y Desarrollo de Organizacional, en este caso del grupo Sura Entidad, que hizo parte de la producción y gestión de esta obra musical. Catalina, bienvenida a la tarde de NTN 24. Carlos, muchas gracias por esta invitación. Estamos felices de estar con ustedes compartiendo este maravilloso himno de Colombia. Y por supuesto, quiero integrar a esta conversación a Miguel de Narváez, músico, productor, quien se encargó de realizar la recreación del himno nacional de Colombia con el sonido de múltiples aves. Bienvenido a NTN 24, el canal de las Américas. Gracias, Carlos, por esta invitación, y NTN 24 y las personas que nos están viendo y están disfrutando de esa maravilla de producción gracias a Sura y al acompañamiento de McCann Erickson, tan importante. Bueno, quiero comenzar preguntándole a Alejandro cómo nació la idea de hacer un himno nacional en voz de la naturaleza. Al inicio surge con una petición de Catalina y de su equipo de Sura, y es cómo hacemos presencia en la COP16. Eso es el inicio. Y claro, Sura es una marca legendaria que tiene un eslogan que todos recordamos, que es asegúrate de vivir, y ese es el inicio de todo. Si Sura dice asegúrate de vivir, hace referencia no solo a las personas, no solo a los productos, sino también a la vida en general. Y si estamos hablando de biodiversidad y de un evento en el que la biodiversidad es el protagonista, pues lo que estamos hablando es de que los animales, la naturaleza, tienen voz. Y como estamos en el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, pues lo que estamos hablando poco es de que la biodiversidad, además de tener voz, comparte nuestra identidad. Somos parte de lo mismo. Por ahí arrancó la idea. Entonces dijimos, si tiene voz, pongámosla a hablar. Pongámosla a hablar, no, pongámosla a cantar. ¿Y qué puede cantar? Y en el himno mismo hay unas claves, ¿no? Porque el himno dice inmarcesible, que no se marchita, surcos de dolores, habla de germinar, ¿sabes? Somos un país que tenemos esencia, tenemos la naturaleza y la biodiversidad en nosotros. Entonces dijimos, ahí está, himno, voz, canta, naturaleza, la vida, asegúrate de vivir, están todos los elementos. Y ahí se desató la idea. Catalina, ¿en qué momento a la organización que usted representa le nació esa idea de realizar este producto musical interpretado por figuras y protagonistas de la naturaleza? Somos aliados oficiales de la COP16, y ante eso, pues es muy importante, queríamos dejar un regalo y un legado más allá de los días en que está sucediendo la COP en Cali, sino algo que diera un mensaje grande de conservación y de preservación y que nos quedara a los colombianos. Y fue como esta alianza, porque estos grandes proyectos siempre se hacen con inteligencia colectiva y con creatividad colectiva, que es los que estamos pues acá como un grupo extendido, crea la idea de generar un himno cantado por la biodiversidad, con todos los retos que eso tenía.
pero decíamos que era perfecto para lo que queríamos, porque era la manera de hacer un homenaje a los colombianos que perdurara en el tiempo y que dejara ese mensaje precisamente de conservación y preservación. Y va acompañado, así como Alejandro está contando, de la Asegúrate de Vivir, de ese eslogan que dice que vivir es cuidar la vida que nos rodea. Entonces, el himno nacional cantado por nuestra diversidad, acompañado de ese mensaje, es lo que le queremos dejar a Colombia después de esta copa. Y ya que estamos hablando cronológicamente, quiero hablar ahora con Miguel de Narváez. ¿Cómo comenzó la producción musical de esta nueva versión del himno nacional de Colombia? Es una producción, megaproducción, de verdad, porque primero que todo el concepto es distinto a lo que normalmente se pide o lo que nos solicitan. Y en este caso trabajamos por más de 4 meses en la preproducción, haciendo algunos ensayos, grabando pajaritos, no sé, aquí cerquita a la casa o lo que sea, y mirando si nos funcionaban, coordinando todo esto. Después decidimos, bueno, consigamos unos expertos biólogos que nos digan en dónde habitan la mayor parte de estos pájaros o muchos de ellos, y con la ayuda de esos biólogos, pues entendimos por dónde podríamos ir. Y porque no solamente era grabarlos, ¿no?, sino es después cómo sincronizarlos, que funcionen dentro de la tonalidad del himno nacional, que es fundamental. El himno nuestro tiene una tonalidad fundamental, tiene una cadencia que tiene que ser llevada. Entonces, no era simplemente capturar estos sonidos, sino después cómo podemos seleccionar de 700 o más grabaciones que se hicieron, bueno, ese sirve, este tal bien, este de pronto no, porque los pájaros no afinan, ¿no? Los animales no afinan, ellos están en libertad. Y ese también era gran parte de la esencia de este mensaje que le queremos dar a todas las personas que lo escuchan, y es que este himno lo hicimos con toda la naturaleza, no hay afectaciones, digamos, tecnológicas o técnicas raras para afinarnos y eso, sino un trabajo muy minucioso, no solamente por parte de los ingenieros de sonido, sino también expertos musicales dentro de esta producción. Y ya que hablabas exactamente sobre la tonalidad y que esto era una de las preguntas que nos surgían con algunos compañeros de producción del programa como tal, y es cómo lograr encajar esos sonidos de estos animales en la tonalidad del himno nacional de Colombia. Es que realmente emociona preguntarlo. Claro, totalmente. Y todo el mundo se pregunta, y es el encanto que tiene esta pieza, es que es natural. Entonces, no está afinada perfectamente y todo eso, porque los pájaros no afinan, o las ballenas no afinan perfectamente, sino fue cómo extractar de cada una de estas muestras la mejor manera de hacerlo. Y también lo otro que se volvió muy lindo en este himno y en esta pieza es que nos acompañan ríos, nos acompaña el mar, nos acompaña el viento, nos acompaña una tormenta. Entonces es toda esa biodiversidad que es tan hermosa. Entonces, pues bueno, un trabajo muy, muy teso. Alejandro, viendo desde cómo se gestó esta producción, ¿cómo fue ese proceso desde la creación de la idea en el papel hasta escucharla completa como tal? ¿Cómo fue este trabajo para tu equipo? Tiene algo de tortuoso, pero tiene también esa gran, de alguna forma, alegría que da al final. Ha sido una idea, hay ideas que son bendecidas, hay ideas que como que el camino se les abre. Este es ese tipo de idea. Cada persona que fue escuchando en el camino, primero la idea, luego los bocetos, luego cómo lo íbamos afinando, la respuesta siempre era positiva y siempre era hagámosle. Y ahí, pues, obviamente, el papel principal es de Sura. Que Sura lo escucha por primera vez no lo escucha, ve un PowerPoint, ve un slide de PowerPoint. Porque era el tipo de idea que habría que ir a hacer un boceto, requería mucho requería más bien imaginación al inicio. Y ellos la apostaron, hicieron que ahí todo empezara a facilitarse. Entonces, es largo, es bastante largo,
pero al final uno mira para atrás y todo eso que le tocó esperar vale totalmente la pena con la reacción de las personas en este momento. Bueno, Catalina, es realmente interesante analizar que desde un punto de vista empresarial se gesten este tipo de ideas que le dejen un regalo a los ciudadanos, en este caso a los colombianos. Y por supuesto quisiera preguntar cómo desde tu organización visualizaron este producto en cuanto al mensaje, por ejemplo, al impacto que genere en la sociedad colombiana y en el marco además de una cumbre internacional como la que se va a celebrar en Cali. Es precisamente eso, es reconocer que el país, por estar en la cumbre de la COP16 con sede en Cali, pues teníamos que dejar algo que quedara y perdurara mucho más y que mandara el mensaje de conservación, que es muy importante y es, no es solo el himno, nosotros tenemos una campaña completa con unos mensajes, todo el grupo empresarial comprometido desde eventos académicos, somos participantes en algunos de los paneles de la COP. El video del himno, cuando ustedes lo vean, tiene muchas de las fotos que fueron tomadas por el equipo principal que hizo las grabaciones y audios. Pero algunas de esas fotos son también fotos de uno de nuestros asesores de seguros, que es un fotógrafo reconocido en el país, a quien le conseguimos fotos y es un fotógrafo de fauna que también hace, mejor dicho, tiene una pasión grande. Reconocemos sus fotos también como una parte integral de nuestro equipo en Sura y alguna de estas fotos a las que está envuelto todo este homenaje viene de ahí. Entonces tenemos participaciones en encuentros académicos, el himno, una campaña gráfica que educa también en algunas de las especies. Tenemos adicionalmente, estamos apadrinando el Parque del Perro en Cali para acompañar el embellecimiento de la ciudad mientras llegan tantos turistas internacionales. Estamos también con un evento en la SIAD de Bionegocios. Y adicional, estamos haciendo una prestación de salud en la zona verde. O sea, la presidencia de Sura es apoyando y respaldando lo que representa ser un país anfitrión de la COP16. En cuanto a la producción musical, Miguel de Narváez tiene una vasta experiencia, por supuesto, profesional, pero desde lo anecdótico, ¿cómo fue para usted de trabajar en un proyecto que lo hizo visitar tantos lugares que quizás no conocía de Colombia? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues realmente, primero que todo, recalcar, y bien lo decía Alejandro ahoritica, este tipo de proyectos no serían viables sin el apoyo institucional de Sura, comprometidos y apoyando cada momento de esto. Y en la pregunta que me estás haciendo, pues temas anecdóticos, pues 40 mil, porque tocaba levantarse a las 3 de la mañana en el Piedemonte Llanero, o cuando fuimos a los páramos, por ejemplo, pues entonces el extremo frío. Pero sabes que lo lindo de esto es que es un trabajo de todos, es un trabajo colectivo, es un trabajo de esas personas que están guardando los parques nacionales, que están en las reservas naturales, que saben de sus especies. Entonces, oír las anécdotas de ellos, pienso que fue lo más enriquecedor para poder capturar todo esto que hicimos, que es mágico, es maravilloso. Y otra cosa que les quiero decir es que la naturaleza nos enseña y nos está enseñando a todos a vivir, a convivir y a ojalá preservar lo que tenemos. Y estas personas que viven en esos sitios tan remotos, que nos abrieron sus puertas, sus corazones, para que pudiéramos captar todos estos audios, fueron maravillosas, maravillosas. Pero entonces no solamente es las madrugadas, las trasnochadas, pronto van a ver ustedes como el making of y la historia, el relato de esto, que está quedando sensacional. Alejandro les puede comunicar esto. Ahí hay 40 mil millones de historias. Entonces, pues, fue muy lindo durante 10 días esta experiencia y después el arte de la ingeniería para cortar, para buscar cuál es el sonido, cuál nos funcionaba y bueno, ahí está todo. Y bueno, Alejandro, ¿cuál sería tu mensaje para que los colombianos no se pierdan, por supuesto, el gusto de escuchar esta versión del himno? Yo creo que mi mensaje principal es que lo usen, que lo usen. Es un regalo de Sura para Colombia. Y lo mejor que podemos hacer es usarlo.
En la página de Sura se puede descargar. Cualquier persona lo puede usar. Y a mí eso es lo que me haría más feliz. Hoy, obviamente, tenemos unos objetivos de comunicación, pero lo más bonito, la publicidad es pública. Y al final tiene esa cosa bonita y es que se convierta un poco en cultura. Eso a mí me llena el corazón y mi invitación a las personas es que por favor lo usen. Catalina, la misma pregunta, mensaje a los colombianos. Creo que está disponible en plataformas, está disponible en nuestro website, pero el himno como tal queda libre. Hay colegios que nos han manifestado, hay empresas que dicen que lo pueden usar también. De nuevo, yo creo que viene con la reflexión de qué estamos haciendo todos y cada uno de nosotros como personas y como empresas de cara a cuidar la riqueza natural que tiene el país y que precisamente ese vivir es cuidar la vida que nos rodea, es como hacernos la pregunta de cómo lo estamos haciendo todos los días. Tenemos mucho que aprender todos, personas y empresas, y creo que este himno acompaña esa sensibilización, ya eso es para nosotros un gran logro. Agradezco también a Miguel de Narváez por estos minutos con nosotros.